saludo a todos los amigos que nos ven semana a semana en Rodeo TV, más que Rodeo. Estamos en el recinto Sofo con el Rodeo Interasociaciones del Club Temuco, un rodeo realmente formidable, Marcelo. Así a gusto, un rodeo muy esperado. A lo mejor el ganado no fue la misma calidad que otros años, de todas formas fue bueno, suficiente como que las series salían con un muy buen puntaje. Estamos esperando la final, vamos a recorrer la Expo Sofo, vamos a hablar también con algunos ex campeones nacionales de rodeo y vamos a tener un programa espectacular. No nos dejen. ¿Qué te parece? Vamos a ver la Sofo con estos tantos. Pero encantado. Con Rodeo TV, más que Rodeo. Rodeo TV. ¡Ay, ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Gracias! ¡Rodeo TV! ¡Rodeo! Puede ver en el recinto Sofo, llega mucha familia, muchos niños, señoras, dueñas de casa que se dan un tiempo en el fin de semana para ir a esta gran Expo Sofo 2009, a disfrutar también del rodeo, las tradiciones chilenas, exposición de maquinaria agrícola, perros, ganados. Ustedes se lo van a ir viendo en el transcurso del programa en Rodeo TV, más que Rodeo. Aquí están los viejos, como estamos prometiendo. Amigo mío, permiso, vengo a interrumpir a explicar la conversa. ¿Cómo andas, Seita? Bien, ¿cómo estamos para la final? Bien, pues muy bien. Bueno, para que la gente sepa, aquí tiene a Sebastián Morgan, el campeón nacional de rodeo, que está corriendo con otro nuestro invitado. Aquí me invadieron el picadero. Con Nero Cortés, pues, más conocido, como Luis Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para la final? Ahí estamos, pues, vamos a ver qué pasa. Bien. Una bonita final. Bueno, pero espera, ya sellaron el premio de la exposición, pues seguida. Coméntanos un poquito del foto que estuvimos viendo delante. Es un potro hijo del venenoso de 4 años, que está empezando a satupear, se ve de altas condiciones y pucha, es muy bonito. Se ganó esta exposición, se ganó la exposición de las aguas la semana pasada, así que muy contento. ¿Promete la campeón de la raza de la exposición nacional o no? Yo creo que sí, tendrá que ser. Tendrá que ponerle, tendrá que ser. Sí. Y hablando a lo mejor un poco más de la parte técnica, ¿estará avanzado, lo ha montado usted? ¿Lo probado, tiene condiciones? Se ve a la vista nomás, se ve que, bueno, ojalá sea, la verdad que si fuera bueno sería completo, la verdad que es muy bonito el caballo. Y es de esperar que salga bueno, son las ilusiones que tenemos. Bueno, es un caballo muy buen físico, al igual que ¿en qué caballo están ustedes? Bueno, son hermanos de este. Son ese pues venenoso. Los dos son hijos del venenoso. Ah. Oye, pero el otro también. Mira, nosotros le prometimos a la gente en la casa que iban a mostrar algunos tips de cómo correr en vaca. Me gustaría primero hacer que muestre tu caballo, pone un galopito para que le explique a la gente qué es lo que es un galope, un galope en soya hacia la mano atrás, por ejemplo. Vamos a darle en el gusto, pero explique, diga, si gasto. No, un galope. ¿Qué es lo primero que hacía antes de sacar el caballo de galope? Que el caballo salga bien aquí, que ponga bien la mano hacia allá y. Nunca sabe galopar, pues, mire, mire, gente, mire, 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 mire. Mire, para que se un campeón de Chile, ¿no? Ahí tiene un galope. Ah. Oye, pero un galope muy elegante, lo veo yo. No, se hace lo que se puede, no me acuerdo. Yo quiero saber por qué tú usas la manta más a lo derecho. ¿De alguna cábala? No, siempre la usamos así. No. Los viejos que sean más facha la usan más atravesada. Acá hay un viejo que sea facha, ¿no? No, pero media no, facha. No, él la usa derecha para correr también. No. Es así, yo. ¿Cómo tiene que usarse nomás? Dicen que el hombre no se da facha. Tiene facha, sí, eso es lo que pasa. Claro, bueno, la facha anda con el hombre. Oiga, y es verdad que los hombres más morenos tienen más rastro que las mujeres, ¿no? Puta, no, tendría que estoy en esa prueba, ¿no? La verdad que todavía no me he dado cuenta. Bueno, tú has sido campeón nacional de rodeo, has sido campeón nacional de rienda. Me gustaría que me comentes un poco sobre una prueba ya en especial. Que en la vuelta se vaya parado. No te digo a lo mejor que hagas una, porque saben que todos los caballos no tienen las mismas condiciones para hacer una prueba de ese tipo. Pero me gustaría que para la gente de la casa, para la afición correna que busca aprender un poco el rodeo, nos comente de cuál sería la técnica apropiada para trabajar una vuelta sobre parado.
Bueno, la técnica, la verdad que yo creo que es de cada uno. Cada uno tiene su técnica. Yo tengo una técnica, la mía, a mí me funciona medianamente. No es perfecta, pero una cosa que tiene que incentivar al caballo con la espuela de adentro y la rienda de afuera, y ahí irle rutina. Una pequeña demostración. Una rutina, pero es que este caballo se me puede arrancar, la verdad. Más que rodeo. Contento con la fiesta que se hizo este fin de semana. La verdad que tuvimos un bonito marco de collera que vinieron de afuera. Las colleras locales también hicieron lo suyo. La novillada, te diría que quizás la serie más difícil de lo que nosotros pensábamos. Son todos novillos del club y se compraron bastante nuevos, a excepción de una partida que llegaron de 300 kilos más o menos a nuestro manejo, pero que nos presentaron varias dificultades. Se revierte un poquitito esa posibilidad. La serie de campeones. Se vieron buenas atacadas. Creo que la organización estuvo acorde a lo que viene siendo la tradición del Club Temuco, de la asociación. El número uno de la. Así que en ese sentido, contento y satisfecho. Miguel Vázquez, los campeones, y preguntándole algún tip corralero para que todos aprendamos a correr la vaca. Y queríamos preguntarle a usted qué se hace en el momento preciso cuando uno va llegando a los sacos o estando el manco hacia la tajada, contándole las batidas que hace y al hacer la tajada. ¿Cómo lo hace usted? ¿Qué consejo daría usted? ¿La presión? ¿Cómo la maneja? Le pido a Dios que me ayude. Lógicamente, sangre fría. Le vuelvo a pedir a Dios que me ayude. Gracias, éxito. Esta es una verdadera demostración de organización perfecta. Mira, picadero, regalo. En la organización del rodeo ha sido espectacular. Mira los jardines, mira las pesebreras. No, quiero aprovechar de felicitar a los organizadores de este rodeo porque son realmente a todo cuero. Usted que ganamos todo en el rodeo, ¿qué le pide más al rodeo? No, nada más, yo le pediría al rodeo que haya más amistad, que es muy importante la parte competencia, es muy importante clasificar para llegar a los campeonatos nacionales, pero no es la importancia máxima, la importancia máxima es la amistad, porque el rodeo es amistad. Es lo que viene haciendo muy bien este lado, que tiene palabras agradables, tiene palabras amables para todo el mundo. Ese es el Los rodeos no tienen envidia, no debería tener ningún ese tipo de cosas. Así a gusto vivir el rodeo y ese legado, esa enseñanza se la agradecemos. Bueno, eso es lo que me gusta del rodeo. No sé si contesto tu pregunta, pero a cabalidad. Muchas gracias, don Ricardo, por toda la enseñanza que nos ha dejado durante tantos años. No te despides todavía, quiero hacer la pregunta. Uno de los grandes ídolos que han tenido muchos de los jóvenes corraleros. Una cosa que llama la atención es el asiento que tiene don Ricardo. Un hombre muy bien montado. Una cosa, ¿de dónde heredó usted esa monta tan bonita? Tradición nomás. Y creo yo que es el andar a caballo siempre. Tú tienes tradición, hay gente que monta bonito caballo, tu padre monta precioso, tú y tu hermano igual. El abuelito monta menos bonito, pero tu padre y ustedes montan lindo, entonces bueno, eso es lo que tiene que hacer. Esta cuestión tiene que ser natural, lo más natural posible. Ya lo vamos a ser naturales. Otra tradición que es muy importante que se debe informarlo, cuéntenos sobre lo que están organizando ya en los fondos maneros. Nosotros estamos organizando por segundo año un campeonato internacional de jineteadas, de domadura. Esto va a ser en la Media Luna Osorno el día 30 y 31 de enero del 2010, con jinetes de Argentina y jinetes de Chile. Pretendemos que el primer día hacer un rodeo provincial. Quiero conseguirlo con invitaciones. El primer día un rodeo de un día. Y el segundo día, desde las 9 de la mañana para adelante, todo el día, la jineteada. Cuente un poco en qué consiste una jineteada, qué es lo que hacen, qué es lo que montan. Bueno, se va a montar, van a haber series de queremos presentar toros, toretes de unos 400, 450 kilos. Bueno, absolutamente chúcaros y pozones. Esos son para los toros son para montarlos con una mano, para montarlos todo con una mano. Todo con una mano. Todo con una mano. Esa es la regla internacional, porque en Chile utilizamos el pedal. Sí. El año pasado esto tuvo un éxito, don Ricardo, y también habían viejos que estaban de eso, le daba todo un ambiente muy, muy encantado. No, pero fue espectacular el año pasado. Porque ya tuvimos que tener la fuerza pública en la puerta porque no estaba metiendo en la media luna.
así que fue muy bueno y este año queremos repetirlo y los invito cordialmente. Bueno, estamos hablando los dos de antes ya. Claro, bueno, sí, le vuelvo a agradecer un guaso de tomo y lomo porque hablamos, tuve la oportunidad de entrevistar a mi padre en esto y hablamos de lo que es el guaso. Porque Corralero aquí uno ve mucha gente que se dice el fin de semana de guaso y usted es un guaso de tomo y lomo que viste calza de guaso, sabe lasear, sabe correr muy bien, lo ha ganado todo y muchas gracias por ese legado de un guaso de tomo y lomo como lo dije recién. Feliz de poder servir en algo. Yo lo felicito por su programa, ¿eh? Y que lo siga yendo bien y sigan lo siendo bien. Y no se olviden, el rodeo de amistad. Y nosotros le agradecemos por su legado. Muchas gracias. Yo quiero jurar, señor Raza, ¿vamos? ¡Vamos! Usted está de correr, vamos los tres. Gracias. ¡Usted! Este llevo hija al chupero, un potro de don Fernando Becker, un hijo del chivillo, y la madre, la persona que lleva la Sacarina, que es el mejor chupero. Esta lleva te habían dado bien en unos pedazos en el sur, en el canal. Sí, la verdad que anda muy bien, es que es muy bonita ella. La verdad que bien segura la señora. Te dejamos ahora correr la casa, ahora vuelta. Listo, gracias. Chao. Pero que todos se van en la casa, lo veo. Es algo que atrae a la familia y también atrae a la juventud. Diga su nombre de allá para acá. José García. José Luis Castro. Martín Baño. Camila García. Lucas Castro. Oye, y cuénteme, ¿por qué no al ruedo usted? Porque nos gusta el campo, güey. Y eso es lo que se ¿De qué forma se entretienen aquí en el rodeo? ¿Y estas cosas para hacer? Sí, mira el rodeo y además estar con la misma. Bueno, ustedes yo los vi que andaban corriendo para todos lados, andaban disparando. Bueno, aquí estoy con el hijo Leonardo, siempre con mi siempre rodeo de Tito. Rafa, siempre compañero de tu. Bueno, yo soy Alago. ¿Qué te pasa? Yo estoy con la amiga, la hermana de amigo Lore, ¿no? ¿Ah? Bueno, pero todos los niños de campo son todos gente, no todos son de campo, pero a todos les gusta el rodeo, realmente sano, se pasa bien. ¿Han pasado susto en un rodeo alguna vez? ¿Los papás se preocupan de que ustedes anden jugando libremente por todas partes? No, porque cachan que una metió segura. ¿Ven? Bueno, ya está en toda la casa, el rodeo trae seguridad, el rodeo junta a la juventud y todos lo pasamos espectacular. Y hay dos corridas que nos vienen a salir en la tele, mira, ahí ven. La cámara nos acompaña, vamos a hacer el grito de guerra. A la puerta le voy a ir. Uno, dos, tres. ¡Rodeo! ¡Qué rodeo! ¡Ya con! ¡Ya con! ¡Ya! ¡Allá, allá, allá! Ahora un grito acampado. ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! Ahora todo un grito acampado. ¡Uno, tres! ¡Uy! ¡Ay! ¡École! Hoy me encuentro aquí con un amigo de muchos años, mi amigo Carlos Bergante, que está aquí junto a su nieto. Hijo, hombre, hijo. ¿Tu hijo? Ah, bueno, ¿te dice papá? Sí. ¡Ay, qué sí, bueno, compadre! Qué bueno que puedas disfrutar de la familia. Estamos comentando, compadre, que aquí, aparte uno que nos gustan los caballos, venimos a correr la acá, también podemos ver la Cocofo y te vienes con tu hijo, que disfruta, que puede ver otras cosas y no se aburre. Este es el fanático, porque el fanático. Este es el fanático. Oye, si lo cortamos en la casa, tiene unos cuatro, bueno, si los tiene, pero. Loco. ¿Rodeo te ve? Más fácil que rodeo. ¡Eso! Tengo de mandar a hacer fuego rienda pensado, una faja colorada, un chamantón laboreado.
plata y que no quieras con borda, que vida nos va a faltar, plata queda de sobra. Lo mejor para mi chiquillo es lo que tengo en el piso. Amigos y amigas de Rodote, vamos a saludar a uno de nuestros queridos espectadores, uno de los más chiquititos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Oye, ese perro Rodote, te gustan mucho los caballos. ¿A quién admiras tú? Manda entonces un cariñoso saludo a José Tomás Mesa. Rodeo TV, más que rodeo. Oye, compañero, ¿por qué como no vamos a buscar los caballos de exposición? ¿Qué caballos si te premiaste? ¿Por qué no te dedicas a jugar a la pelota mejor? ¡Probemos! Un poco de los animales, de los perros, qué razas se usan, qué es esto, de qué se trata. Bueno, el agility es un deporte basado un poco en la equitación, que tienen que desarrollar un circuito en el menor tiempo posible con la menor cantidad de faltas. Bueno, los perros mejores para el agility son los border collies, por ejemplo la Clarita, que es un border collie, los Queensland como Vicenzo, que es el que anda ahí, que es como un collie pero enano. Mira, vamos a hacer una pequeña demostración donde hay dos saltos y este que está acá se llama slalom. El perro va a saltar los dos saltos y va a pasar en zigzag haciéndole slalom lo más rápido posible. Nosotros estamos trabajando acá en la SOFO, trabajamos todos los días sábados, desde las 3:30 hasta las 6:30. Tenemos una gran cantidad de público ya que está trayendo sus perritos, estamos trabajando. Se cobra una inscripción que son 10.000 pesos y una mensualidad de 10.000 pesos, que es algo económico para todo lo que uno le enseña a estos perros. Me pueden llamar al 08-88-91-781 o agilitychile@hotmail.com o nos pueden ubicar en la página web www.agilityclub.cl. Estamos en instalaciones de Sopo Temuco. Como dije, Rodeo TV, más que rodeo, se hace presente en todo tipo de actividad que tenga que ver con el campo. Una de ellas, una de las cosas más lindas que hace el campo, es la crianza de ganado bovino. Estamos con un lindo espécimen de la raza clavel chileno, que es una raza propia de nuestro país, una raza de carne. Cuéntame, por ejemplo, estos toros, ¿qué comen aquí? Aquí tenemos pasto chancado, maíz, avena y óptime, es la comida que se les da a estos toros. Y esto, me imagino, ¿hay algún tipo de aseo, los rasquetean igual que los caballos? Igual que los caballos, se bañan igual que los caballos todos. Y después, y para el momento de pasarlo, ¿hay alguna forma de, me imagino, para que no se arranquen? Por ejemplo, ¿te lo tienes tomado? Estos se toman de la argolla aquí para que no se arranquen. Bueno, y esto toman agua, comen pasto, ¿y qué más hacen? ¿Qué otra especialidad tienen? ¿Le ponen, lo venden, las montas, por ejemplo, las venden, ¿dónde? ¿Las venden directo en el criadero o solamente son para inseminación artificial? Aquí andamos trayendo, como decía yo, es muestra que andamos trayendo, ¿no? Para que la gente compre en el punto los toros. No andamos trayendo toros por la venta. Bueno, compañero, oiga, ¿cómo se viene corriendo un torito de esto? ¿Ah? Aquí nomás. ¿Te digo mío? ¿Puedo abrazarlo? Cuidado la patada. No, de correrlo. No, ya. Tranquilo, hijo, tranquilo. Mándenle un saludo a la cámara suya, mándenle un saludo a su señora. Bueno, viejito, te mando un saludo. Ojalá me vaya ya.
Ya eso. Muchas gracias, don Pedro. Nosotros seguimos para combata y después lo sacamos y lo traemos para acá. Lo tienen para monta libre, ¿no? Ah, lo tienen para monta dirigida, o los tienen monta libre, son todos los años. No, los tuvimos, están como 4 meses con monta libre. Después lo sacamos ya. Y aquí, bueno, hicieron una exposición, ahí tiene el gran campeón de la raza. Sí. ¿Nos podéis mostrar al gran campeón de la raza? Ya. Este novillo le hacen pedidos de espermio para ser reproducido, ¿no? ¿O de monta libre? Monta libre. ¿Y cómo está la monta libre? ¿Qué me puede explicar? Monta libre es que usted lo deja con las vacas, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Ahí? Claro, y ahí sabe cuando una vaca en celo se llama arriba. Oiga, a ver, pero a ver, este toro, ¿con cuántas mujeres? Este lo usamos con 40 mujeres. ¡Ah! ¡Oh! ¿Y usted? No, una no más. ¿Y por qué no le mando un saludo a tu mujer entonces? Con la casa. Un saludo a toda mi familia que está en Ningüe, a mi señora, a mi hijo y a mi nieta que está en Ningüe. Dígole. Hoy está como el chiste de cuando veía un señor le dijo, oye le dijo, viste el hijo, le puso el nombre, ese toro monta 40 mujeres diarias y tú no le tomas con una, sí le dijo, por monta distinta. Rodeo TV, más que rodeo. Diego, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, sígueme camarita amiga. Nos encontramos con don Andrés Lobel de Puerto Vara, con una raza realmente extraordinaria. Este novillo que nos va a mostrar es magnífico. Nos cuéntenos don Andrés. Este es el toro gran campeón de campeones aquí de la feria. Tiene 5 años. 1175 kilos. 1175. Sí, es una raza doble de propósito, carne y leche. La madre tiene 6400 litros con 3.46 de proteína. Sí, es bueno para lo que buscan todos. Y aquí lo tengo presente con 3 hijos. El hijo fue gran campeón de uno. Pinta para bueno igual al padre. Sí. Fue, le gustó mucho el jurado. Y ahí se ve lo que da el reproductor de su descendencia. Este ganó, disculpe, la semana pasada, ¿no son? Nosotros también, claro. Nosotros venimos, estamos llegando a nosotros. Aprovechar los mismos animales, andamos varios criadores aquí de la zona sur. Oye Andrés, ¿podrías comentar un poco más sobre esta raza doble propósito, que es una de las razas más influyentes, una raza a lo mejor más numerosa en Chile, una raza más importante? Sí. De hecho, la raza marca precio en la feria, son el ternero 200 kilos más que la otra raza. Y la idea es promoverla en todo lo que donde podamos. Ya Andrés, te felicitamos por tu gran producto y muchas gracias. Pues. Gracias. Santiago, compañero, pero vamos a poner a fin de Santiago, compadre, porque hay uno frente acá, no, compañero, cerramos el punto. No, uno. Atrayese la manta. Ya, compañero, que está mirando. Me está mirando. Con la gentileza del criadero Doña Alba, llevamos a sus pantallas el cuarto animal del rodeo Interasociaciones del Club de Rodeo Chileno de Temuco. Un saludo a su administrador don Juan Soto y a su jinete David Huerta y Alfonso Ávila. Venta permanente de productos. Para mayor información escriba a la casilla de correo electrónico que aparece en pantalla, criadero Doña Alba. Colleras de diferentes puntos del país llegaron a Temuco. Hartos viejos chocadores en los 12 metros dieron rienda suelta a esta gran pelea de perros bravos. 6 colleras entre 19 y 22 puntos animaron el último novillo de la competencia. Raúl Florín, jurado de rodeo, miró atentamente a las colleras y Marcelo Sepúlveda, la voz del rodeo en Cautín, dijo dando comienzo al cuarto animal: corre la collera número 6 de la Asociación Yanqui Güey Palena de Iván Gallardo y Jorge Gutiérrez en gran patrón y entaquillado con 20 puntos buenos. Con un revuelo en el apiñadero, estos viejos no comenzaron bien el cuarto animal, así que tenían que salir a ponerle nomás. Así, don Iván Gallardo salió a la mano puestecito nomás, pero entró un poquito abierto y aunque enquinchó bien el novillo el hombre, el jurado no le computó su atajada. Jorge Gutiérrez salió a ganador a la mano de atrás
pero el jurado le dijo atajada sin remate a su intervención en las quinchas, 0 punto. Y en la última atajada, Gallardo no perdona en el gran patrón y facturó de la mitad, 3 puntos buenos la atajada, 2 buenos la carrera y totalizaron 22 puntos buenos en el total general. A la pista la collera del corral Doña Emma de Oscar Lería y Pablo Aguirre, enfiador y congoja, con 19 puntos buenos representando a la Asociación Cautín. Salió Lería a la mano, como siempre con el buen arreo de Pablito Aguirre. El hombre salió encanchado y Lería rápidamente hizo la primera tajada. 3 puntos buenos. Aguirre a la mano atrás, aunque enquinchó bien el novillo, entró un poco derecho a la zona de postura. Así que 0 punto no más. Pero en la última tajada, el presidente de la Federación del Rodeo Chileno la hizo nuevamente de 3. Y con una carrera de 7 puntos buenos, llegaron a 26 unidades y quedaron a la espera de lo que hicieran las otras colleras que faltaban por correr. Y les recordamos que en Temuco existe el restaurante Las Tranqueras, cálida y refinada atención en un local finamente decorado. Avenida Alemania 0888, Temuco, los recordamos, Avenida Alemania 0888, restaurante Las Tranqueras. En el Apiñadero, la collera de la Asociación Cautín, de Paul Levy y Gabriel Gavito González, en los potros Mira Mario y Piropeando, con 20 de los buenos. Levy salió a la mano de adelante y Gavito la firmó bien el torito en la primera. Levy llegó de las paletas, pero el jurado dijo raspá, 0 punto. A la mano de atrás, Gavito González salió al galopito el guaso y se dio un gusto en el hijo del piropero, llegando del puro hijar nomás. Se echó para atrás el hombre y el jurado se la pagó de 4 puntos buenos. Y en la última intervención, el francés Levy, con tranquilidad y frialdad, suma 3 puntos buenos más y con una carrera de 8 puntos buenos, pasan a la punta y a la expectativa, esperando las 3 colleras que faltaban por correr. Claudio Herrera y Juan Pablo Cardemil, en Bodeguero y Revoltoso, también estaban en la pelea. Los representantes del club Trancura de Cura Rehue entraron con 20 unidades al cuarto novillo y el campeón nacional del año 1985 se puso áspero al tiro el hombre y la hizo de 3 en la primera. A la mano de atrás, Claudio Herrera quiso hacerla, pero se raspó y se debió conformar con un 0. Pero en la última intervención, Cardemil facturó 3 más para sus pretensiones y con una carrera de 7 positivos, llegaron a 27 unidades. ¿Necesita nivelar potreros? Su media luna está dispareja. Servimar, empresa de servicios y movimiento de tierras, lo hace. Llame al 09-8868-932. Repito, 98868-932. Servimar, empresa de servicios y movimiento de tierras junto al rodeo. El criadero Vista Volcán también dijo presente en la media luna del recinto Sofo, con sus jinetes Sebastián Walker y Luis Eduardo Cortés. En vivo el ojo y poncho al viento de la Asociación Valdivia, entraron con 20 puntos buenos al cuarto animal. En la primera tajada, Cevita Walker no pudo puntuar, 0 punto, pero la arreó como corresponde al experimentado Negrito Cortés, que facturó de donde no quedaba más toro. 4 buenos la tajada y estos viejos ya se animaban a superar a la collera de Levy González. Pero en la última, el novillo se detuvo en la tajada y Walker no pudo sumar. Carrera corrida, 5 puntos buenos y se quedaron solo con 25 de los buenos y sin derecho de bailar cuequita en la arena. Los últimos en salir a la cancha fueron los socios del Club Payaco, de la Asociación Valdivia, Rafael Melo y Sergio Tobías Labé, en Alguacil y Relámpago, con 22 puntos buenos. Salieron del Apiñadero sabiendo que estaban a 2 atajadas de completar los caballos al adjudicarse la final del rodeo de la Exposofo 2009, y Rafita Melo partió poniéndole al tiro la primera al hombre. 3 puntos buenos la tajada, y ya el Toby Labé se atravesaba la mano de atrás, pero no pudo enquinchar de buena forma el novillo, y 0 punto la tajada. Pero en la última intervención, y dejando atrás toda la presión, y luego del excelente arreo de Labé, Melo volvió a sumar con frialdad en el momento de definir,
3 puntos buenos la tajada, para totalizar 7 puntos buenos la carrera y llegar de esa forma a no despreciables 29 unidades que los dejaron como campeones absolutos del rodeo Interasociaciones Especial organizado por los socios del Club Temuco, y de paso dejando las nobles, Alguacil y Relámpago completo para los clasificatorios. Rodeo TV felicita a los campeones del criadero Alucarpa de Don Adolfo Melo y a sus jinetes Rafael Melo y Sergio Tobías Lavé, así como también a los vicecampeones Paul Levy y Gabriel González, que sobre los lomos de Miramario y Piropeando totalizaron 28 puntos buenos para alcanzar el segundo lugar del rodeo. Y también felicitamos a los terceros campeones, Claudio Herrera y Juan Pablo Cardemil, de la Asociación Cautín, que montando a Bodeguero y Revoltoso marcaron 27 positivos. Este fue el cuarto animal del rodeo Interasociaciones Especial, organizado por los socios del Club de Rodeo Chileno de Temuco, Rodeo TV, más que rodeo. Rafita, Cristian de... Bueno, una semana de pega, siempre complicado para ustedes compatibilizar el tiempo, venir a correr, completaron. Y invitamos a pasar al centro de la media luna, a los terceros campeones de esto, Claudio Herrera y Juan Pablo Cardemil. Viajar y juntarnos realmente en payaco. Y les han hecho acreedores. Felices, felices. Medalla, un nuevo bonito, grande, con hasta gente. Dos sacos de concentrados. Entonces, lo que hizo el Rafa, para nosotros es como un hobby. Nos cuesta un poco el hecho de andar a caballo la semana. Y tener un resultado así con gente, no sé, con gente buena para correr aquí, un ruedo grande, entonces es bonito. Eso es casi como un clasificatorio, es muy bueno para medirse, ¿eh? Sí, pues, o sea, por eso estamos súper contentos. Pero bueno, ¿expectativas para más adelante? ¿Tienen alguna otra collera? Hay una collera que tenemos con 5 puntos, la tenemos una lesionada, pero creo que de aquí a un mes ya vamos a ir. Y si no, está lo que Dios quiera, señor, que ya me quiera. Está bien. Bueno, felicidades, estoy ya. Felicidades, que bueno, va a ser una semana más alegre. Sí, el despertar mañana tiene otro saborcito. Cansado igual, pero tiene otro saborcito. Y gracias y te felicito igual por tu rodeo. Siempre encuentro que es muy bonito y adorable difundir este deporte que está nuestro y que se difunde poco. Seis sacos de concentrados para caballo, vamos por Dios. Dos miniaturas de tractores donados por Siete. Y dos refrigeradores no frost donados por Abono Química. Hace entrega de los premios, donó caldería, presidente de la Federación del Rodeo Chileno. Ah, yo no mancho esto al canal de Nai TV porque me juega muy mal. El canal no se empuja. En la familia coronera de Cautín se les informa. Oiga, que están cordialmente invitados a disfrutar el próximo fin de semana el rodeo en la Verona de Villajuna. Oye, doctor, un compañero nuevo, está interrogando a tu papá. Oye, está interrogando al papá. Están como la de Fénix, recitando las cenizas. Pues les ha ido bien este año usted, ¿eh? La suerte está cuando está el lago Dino así. Y así como sacaron los caballos, están completos. Ahora sacaron una pareja de potos nuevos, bastante interesante. Ahí lo vamos a ver. Para descansar este fin de semana, que estén mejor próximo. Los quiere. Quedan un par de meses para completarlo. Bueno, buscarle algún lado, ¿no? Yo creo que es muy bien. Y los hay que cuidarlo. A pesar que yo digo, ¿por qué no fueron bicicletas a instalar la casa? ¿Por qué no son caídos? Oiga, buen año, ¿eh? Han tenido buen año. Bueno, sí, Oliver, estamos ya las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien, hay resultados. Y este manito. Y este último fin de semana, la cita corralera se vivió en la medialuna del Club Vilcún, donde los campeones, y grata sorpresa para el público asistente, fueron los jinetes del joven Diego Widmer y Gabriel Ávila, que en Río Revuelto y Bandeado totalizaron 24 puntos buenos. Aquí vimos una tajada de Gabriel el Negro Ávila y otra de Diego de la Vega Widmer, que gana por primera vez un rodeo oficial, y acá en su Asociación Cautín, vicecampeones de rodeo Patricio Ursúa Sánchez y José Flores en fuera de serie y estaquilla, que llegaron al segundo puesto con 19 puntos buenos. Aquí vemos una tajada realmente fuera de serie del gran potro de don Patricio Ursúa. Otra aquí de Ursúa a la mano de adelante. Terceros campeones de rodeo también el joven Leonardo Alvarado junto a su tío Carlos Riquelme del Club Vilcún,
ganaron el tercer lugar en bandolero y forastero, estos jinetes que fueron los favoritos de la parcialidad local. Ahí vemos una bonita atajada del Leo Alvarado, ahí llegó del Ijar, y aquí vemos una atajada de su tío Carlos Riquelme. Terceros campeones de rodeo para la alegría de la parcialidad local fueron los resultados de los tres primeros lugares en Vilcún. Ahora estamos viendo el rodeo Interasociaciones de la Unión, donde los campeones de rodeo fueron la collera de Sebastián Walker y Luis Eduardo Cortés en Barrendero y Santanero con 29 puntos buenos. Los campeones de rodeo que serán protagonistas en Rodeo TV, Más que Rodeo, en las próximas semanas. Vicecampeones de rodeo, el criadero Santa Isabel con Eduardo Tamayo y su hijo Álvaro en Galanteo y Nudo Ciego con 27 unidades. Del Club Futrono llegaron a dar cátedra corralera. Tres puntos buenos. Aquí en la Unión. Aquí vemos otra atajada del producto que está sacando el Santa Isabel. El potro Galanteo montado por la maquinita del rodeo Eduardo Tamayo. Y terceros campeones Marcelino Romero y Gustavo Cornejo en Canciller y Payaso. Los terceros campeones de rodeo llegaron de la Asociación Cordillera a ponerle grande acá al sur del país. Ahí vemos bonitas atajadas de estos jinetes nortinos acá en el rodeo de la Unión. Rodeo TV, Más que Rodeo. Estamos dando término al programa Rodeo TV, Más que Rodeo, en un entorno maravilloso, al final realmente con un ganado de excepción, Marcelino. Menos palabras, compañero, vamos a dar un trago. Pero extraordinario. Rodeo TV, Más que Rodeo.